Seguimos hablando del caso Arrón y Martí. ¿Están cerca ellos de ser sometidos a la justicia paraguaya aquí en nuestro suelo? Nos preguntamos tantas cosas, ¿verdad? Que queremos hablar con especialistas en esta área. Claro. Por eso estamos en contacto con Manuel Doldán, él es fiscal de Asuntos Internacionales. Así que, fiscal, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos para ustedes y la audiencia. Gracias, doctor, por atendernos. En este sentido, ¿cuán cercana es la posibilidad o cuán real es la posibilidad de que Arrón y Martí lleguen aquí a Paraguay para ser sometidos a la justicia? Bueno, nosotros desde nuestra competencia estamos haciendo todo lo posible de concretizar esto lo antes posible. Uh-huh. Somos conscientes que hay un estatus de refugiado que debe ser necesariamente cancelado para que pueda operar la vía de la extradición judicial y estamos en eso. Ahora, ¿cuál es el proceso justamente, fiscal? Hablábamos más temprano ya del tema y nos daban un pantallazo para que usted le reitere a la teleaudiencia y también nos ponga a nosotros al tanto de cuál es ese proceso. Bueno, hoy se hizo público un planteamiento, una garantía constitucional de habeas corpus preventivo que fue planteado por quien ejerce la defensa técnica de los tres allí en Brasil ante el CONARE. Uh-huh. Eso fue rechazado ya en fecha 29 de mayo, no obstante el 5 de junio fue nuevamente objeto de un recurso ante la misma instancia judicial y sobre esa base se estuvo comentando un poco el tema. Eso no tiene ningún tipo de implicancia ni incidencia en la decisión del CONARE. El CONARE deliberó el 31 de mayo, el CONARE es el Comité Nacional de Refugiados del Brasil, quien tiene la competencia exclusiva para confirmar o levantar el estatus de refugiado que tienen Arrón, Martí y Colmán. Entonces, la deliberación terminó el 31 de mayo, pero la resolución del caso fue postergada para el 14 de junio. El 14 de junio tendremos posiblemente un veredicto del CONARE con respecto al estatus de refugiado y si el veredicto es positivo, a partir de ahí ellos tienen nuevamente... positivo para nosotros, me refiero a la cancelación del estatus. Ellos tienen nuevamente la posibilidad de recurrir ante el ministro de Justicia del Brasil, que es la última instancia en el estudio del levantamiento o no del estatus de refugiado. Doctor, a partir de que ese estatus sea levantado, recién opera la justicia con el proceso judicial de extradición que en Brasil se tramita ante el Supremo Tribunal Federal, que sería la Corte Suprema del Brasil. Claro, doctor, en el mejor de los escenarios, ¿no? Si es que finalmente se puede pensar en que Arrón y Martí lleguen aquí a nuestro país superados estos trámites en territorio brasileño. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Esto se concreta de forma rápida ya cuando el juez dice sí, estos señores deben ir a Paraguay a pagar sus culpas? No querría aventurarme con los tiempos, pero sí te puedo decir que una vez que quede firme el estatus de refugiado, ellos de manera inmediata serían detenidos y puestos a disposición del Supremo Tribunal Federal. Y es el Supremo Tribunal Federal ante quien ellos pueden plantear un allanamiento al pedido de extradición. Es decir, que ellos, sin cumplir los trámites burocráticos del tratado multilateral, que en este caso estaríamos utilizando, que es el tratado de extradición del Mercosur, ellos pueden someterse a una extradición voluntaria o simplificada o abreviada, como lo llaman, y ser puestos de manera inmediata a disposición de la justicia. Para el caso de que ellos se opongan a esa extradición voluntaria, tramita el proceso ordinario de extradición, por llamar de alguna forma, con todas sus particularidades. Ahora, o sea, aventurarme a decirte un plazo no sería prudente. Claro, ahora igual, con todo lo que usted nos dice, fiscal, ellos tienen todavía algunas cartas, ¿verdad?, por jugar. Claro, tienen que pueden agotar las vías recursivas que tienen a su disposición, pueden también no hacerlo. Y de esa forma la decisión del CONARE en primera instancia estaría firme y ya pasaría al estadio de procesal nuevamente judicial de la extradición. La extradición está supeditada al levantamiento del estatus de refugiado porque ese es un obstáculo a la extradición. Exactamente. Doctor, de acuerdo a su experiencia en el plano internacional, hay experiencias similares, ¿no?, a la vivida hoy en día por el Estado paraguayo. Hablo de personas ligadas a supuestos hechos punibles, refugiadas en otro país y hoy solicitadas por... ¿su país de origen? Que sea de mi conocimiento, no, actualmente, por lo menos Paraguay no tiene ningún otro caso que no sea el de Arrón y Martí. Ajá. Sí tenemos el caso de Oscar Luis Benítez y Lorenzo Martínez, que están requeridos también en extradición, ya con sentencia de extradición, pero que plantearon posteriormente al proceso de extradición un pedido de refugio, y ese pedido de refugio ya fue rechazado en todas las instancias, entonces no tuvo mucha publicidad el caso porque era una cuestión que desde origen no tenía ningún tipo de sentido.
Entonces ahora se están haciendo las comunicaciones oficiales para que en la brevedad podamos tenerle a esos dos extraditables en Paraguay. Fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, le agradecemos por su tiempo y por brindarnos estos detalles. No, muchas gracias. Saludos a usted. Dale, doctor, un gran abrazo a la distancia. Hablábamos de esta forma de nuevo con un entendido en la materia. En este caso, el doctor Doldán, con respecto al caso Arrón y Martí. Quedan todavía entonces algunos trámites por cumplir en territorio brasileño. La brecha de tiempo para saber cuándo pueden llegar aquí a Paraguay es incierta todavía. Y bueno, vamos a esperar que los días transcurran, ¿eh? Exactamente. Aquí justamente las fotografías de los tres. Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Veremos, reiteramos, es un proceso que todavía está justamente jugándose. Decíamos que tienen algunas cartas todavía por jugar. Tienen que agotar todas las instancias y posteriormente ya se podría dar esa extradición. Exactamente, vamos a ver qué es lo que pasa con el transcurrir de los días y los meses. Ahora tenemos otra información. Exactamente, hablamos.